Hoy tendremos en el plató de Leyendas del Fútbol a José Manuel Barla. José Manuel Barla García nació en Cádiz un 1 de enero de 1967. Se formó en las categorías inferiores del Cádiz Club de Fútbol tras pasar anteriormente por el equipo de la Guardia Civil que llevaba el capitán Ben. Barla pasó por todos los equipos de las escalas inferiores hasta llegar al primer equipo en el cual debutaría en la temporada 1986-1987. Con el conjunto gaditano superó el centenar de partidos de liga en la máxima categoría del fútbol español entre las temporadas 1986-1987 y 1992-1993. Jugaba por la banda izquierda. Tenía una gran calidad técnica y sus centros siempre eran muy peligrosos al margen del gran trabajo que hacía en la zona ancha. En la temporada 1993-1994 jugó en segunda división con el Cádiz y al término de esa campaña, en la que el equipo bajó a segunda división B, fichó por el Rayo Vallecano. Con el conjunto madrileño jugó tres temporadas de la 1994-1995 hasta la 1996-1997, logrando el ascenso en su primer año, en el que desempeñó un papel decisivo por su participación en el equipo. Posteriormente, volvió al Cádiz Club de Fútbol ya en Segunda División B, donde disputó las tres últimas temporadas de su carrera como futbolista, desde 1997-1998 hasta 1999-2000. Su gran desilusión fue no ascender en aquel equipo que entrenaba Ramón Blanco y que en la liguilla le tocó enfrentarse al Real Madrid B y al Barcelona B. Tras su retirada, obtuvo el título de entrenador nacional y pasó a formar parte del organigrama técnico del Cádiz Club de Fútbol. Ha sido entrenador de las secciones inferiores del conjunto gaditano y segundo entrenador del primer equipo en la temporada 2007-2008, labor que compaginó con la secretaría técnica que ocupa. En total, Barla ha disputado 309 partidos de liga con el Cádiz Club de Fútbol, 183 de ellos en Primera División, 34 en Segunda División y 92 en Segunda División B. Que se dieron una serie de resultados. Como, ahí va. Como el Betis que ascendió en el tren. Porque el Alcorcón le ganó el Barcelona, que fue campeón después de perder en Carranza. Aquel partido, fíjate que yo le pedí ese día un permiso a Paquito, que era el entrenador, para venirme a Cádiz. Va a estar unos días en Cádiz y tal, porque ya íbamos a ascender, faltaban 4 o 5 partidos todavía y ya habíamos ascendido. Y estando en la playa con la familia, me llamaron que me tenía que ir a Madrid, que tenía toda la fiesta, toda la celebración y todo eso. Y me tuve que coger un tren para irme para allá. Buenas noches. Hoy tenemos en Leyenda del Fútbol a José Manuel Barla, un jugador de la cantera del Cádiz, de la década de los 80 y principios de los 90. Y lo tenemos para hablar de muchísimas cosas. Lo conocemos desde que era infantil, en aquel equipo de la Guardia Civil con el capitán Ben, el desaparecido capitán Ben, hasta llegar al primer equipo del Cádiz, pasando por el Rayo, su vuelta al Cádiz, y nos hablará de muchísimas cosas que le han ocurrido a lo largo de su vida deportiva, a un hombre serio y que fue un gran profesional sobre el terreno de juego. Buenas noches, José Manuel, y gracias por estar con nosotros aquí en Leyenda del Fútbol. Buenas noches, Antonio. Nada, encantado de estar aquí y bueno, cuando ya sabéis, cuando queráis, aquí estoy. Pues vamos a hablar, vamos a empezar como siempre, ¿no? Como gusta hablar, de los comienzos del fútbol después de 30 y tantos años, ¿no? De haber pasado esa edad infantil, juvenil, cadete.
Tú empezaste en el Guardia Civil, ¿no? El equipo de la Guardia Civil, ¿no? Del Capitán sí, Ben. Sí, sí. Yo empecé en el equipo Alevín, en el Promesa CGC, que precisamente mi primer entrenador fue Salvador Chirino, que entrenábamos allí en el Colegio San Severiano. Al margen de árbitro también era entrenador. También, ¿no?, era entrenador, sí. Y bueno, la Guardia Civil tenía cuatro equipos, sí. Era el CGCA, donde han jugado jugadores muy buenos, Paco Escobar, muchos jugadores que incluso algunos han jugado en el Cádiz después. Después estaba el Promesa, que es donde yo firmé, digamos. Luego estaba el Imperio CGC y luego el Atleti CGC. O sea, eran cuatro equipos y yo firmé en el segundo. Allí estuve, como tú has dicho, después pasamos al infantil. Fue donde desgraciadamente el capitán Ben pues falleció, que en paz descanse. Y la pérdida del capitán Ben fue la pérdida del club, ¿no? Porque ya nadie se hizo cargo de todo lo que se movía en ese club. Era, yo creo, que un histórico del fútbol base de Cádiz, por lo poquito que yo y el conocimiento que yo tenía en esa época, ¿no?, con esa edad que tenía. Y bueno, jugué un año o dos años en los infantiles del CGC, desapareció, y entonces ya pues pasé a formar parte del Cádiz. Que ¿Quién te llevó al Cádiz? Pues llevarme al Cádiz, nadie. O sea, ahí más o menos, pues como siempre, hay un equipo que desaparece y quieras o no, pues bueno, los que más destacan o los más vistos y tal, pues hay equipos porque se interesan por ti. ¿Esa foto? ¿No? Esa foto es del balón juvenil, creo, con Grimaldi. Agustín Grimaldi. Sí, y José María Valle, de preparador físico, pero te decía que sí. Mi primer equipo fue el balón juvenil, ese mismo equipo, pero con Antonio Macías. Y también José María Gutiérrez Valle, de preparador físico. Buena gente y buenos entrenadores, ¿eh? Sí, sí, además eran yo tenía a Antonio Macías de entrenador y de profesor de inglés, o sea, en Valcarce. Aparte de eso eran, y también, eran bueno, educadores. Santi, un punta que también teníamos, que ahora vive en Cartagena, sí. También era compañero mío del equipo y también era compañero mío en clase. Entonces lo teníamos cada momento. Y lo que te estaba comentando es que Antonio Macías siempre ya, o sea, ya te empezaba a marcar un poquito el tema del profesionalismo, de todo lo que tenías que descartar si querías ser futbolista, del sacrificio, ¿entiendes? Porque entrenábamos como a las 7 de la mañana, o sea, era de noche, en donde está el correccional, que ahora tiene su pista. Su famoso árbol, ¿no? O sea, ahí va, su pista de fútbol sala, ahora está de categoría, pero antes era, bueno, sí, lógicamente y era otros tiempos, ¿no? Y bueno, ahí está José, en la foto que estamos viendo al lado mía, Rubio, sí. Roble, Paco Escobar, que es el que te comentaba antes, Kiko, sí. Cortijo, Villodre, uno de los Melli, y Diego, sí. Que jugó en el primer equipo, el central de Chiclana. Sí, sí, sí. Y ahí está Poli, Tato, y como te decía, pues eso, ¿no? Nos levantaba, nos hacía entrenar a las 7, era de noche, y corríamos por la calle, o sea, dando el trabajo físico nuestro era salir del correccional. Esa era la ciudad deportiva. Ahí va, pero bueno, luego íbamos lógicamente a la bahía con Gutiérrez Valle, a correr allí, y para nosotros aquello era un lujo, ¿no? Ahí está Antonio Calderón. Ahí está ya David Vidal. Es el Cádiz, este, ¿no? O el Cádiz juvenil. Este es el División de Honor. Quedaron campeones. Sí, sí, sí. Fue ese, ¿no? Ahí está Maye, bueno, portero de Chiclana. Todos los jugadores, prácticamente todos, de ese equipo ascendieron al primer equipo, quitando a Valimaña. Sí, muchos sí, otro, sí, ¿no? Muchos sí. Ahí está José, está Pepe Fernández. Sí, sí, sí. Ahí esto fue en Prado del Rey con Antonio Macías. Esas concentraciones, ¿no? Que... Sí, sí, en Prado del Rey un verano que lo pasamos de categoría. De categoría. Además hay gente ahí que bueno, que te da alegría no verla. Además una de las... Ese es en el hostal Cuatro Vientos, a la entrada de Prado del Rey. No eso sé si, bueno, si existirá. Eso bueno. ¿Hoy el Cádiz con la ciudad deportiva tiene necesidad de hacer esto o esto al margen es bueno siempre para la convivencia? No, hombre, con la ciudad deportiva que tiene el Cádiz ahora, pues esto quizás no hiciera falta, ¿no? Ese es el campo del Prado del Rey, donde jugamos un trofeo allí. Y es lo que te iba a decir, nos llevamos una alegría increíble porque una jugada de estrategia que teníamos la hicimos. Y acabó en gol perfecto. Y parecíamos que era el Valle de Múnich. O sea que son, no, no, que son anécdotas que se te quedan, ¿no? Y lo que te decía que yo creo que ahora mismo con las instalaciones que tiene el Cádiz, en juveniles, porque no, ahí éramos juveniles, no sé, el filial, ya que le estamos dando un poquito más al tema profesional, quizá una concentración sí venga bien, pero juveniles y eso, quizá para un club como el Cádiz pues sea demasiado, ¿no?
Y ahora que tú estás dentro de esa, de ese organigrama técnico, ¿por qué la cantera, por qué no hay esos Antonio Macías, José Valle, Agustín Grimaldi, José Antonio Guerrero, los Luis Escarti? ¿Por qué hoy no es esa pregunta? Que aparte de entrenadores, eran educadores y lo más importante, salían muchísimos jugadores y ahora no sale nadie. Algo está fallando, eso está claro, ¿no? O Barla ahí no participa o no le hacen participar. No, hombre, a ver, yo creo que ahí somos un equipo, un grupo donde trabajamos todos, aportamos ideas y si la cosa va bien, yo creo que el mérito de todos, lógicamente con una cabeza visible, que es el director deportivo, y si la cosa va mal, pues está claro que todos tenemos nuestra parte de culpa, ¿no? El tema de que no salgan jugadores, de que lo que tú dices, que antes los entrenadores eran educadores, también entrenadores, yo creo que es muy complicado responder a esa pregunta. Es un poco ilógico que antes saliéramos jugadores y entrenábamos en la playa y ahora con las condiciones que tenemos no salgan, pero yo creo que ahí muchas veces por muchas instalaciones que tenga, por muy buenos entrenadores que tenga, porque lo tengas todo perfecto, lo mismo me voy a ganar enemigos, pero yo creo que lo más importante es que el futbolista o el proyecto de futbolista quiera llegar a ser futbolista, ¿entiendes? Nosotros, a lo mejor son antiguos, pero nosotros lo que teníamos para divertirnos era jugar a fútbol, ¿entiendes? Y yo vivía en la calle San José y cuando me fui a la barriada de La Paz, en la Avenida de la Bahía, fue la primera vez que yo empecé a jugar a fútbol. Y nosotros todos los ratos libres que teníamos era jugar a fútbol. Y jugábamos tres partidos. Y te vuelvo a repetir, lo mismo suena antiguo, pero nosotros no nos daban tirones, ni teníamos molestias, ni nada, ¿entiendes? Ahora lo tienen todo, fisio, masajista, todo. Preparador físico, el que te pone las camisetas, es así. No había nada de eso. Quizás nosotros lo veíamos... Estaba y te daba las cosas claro, protestando. Claro, y Eduardo, el de ahí del Cerro Moro, o sea, era... La verdad que era otro ambiente, ¿entiendes? Ni mejor ni peor, sino era otro ambiente, ¿entiendes? Otro ambiente... Quizás nos tomábamos las cosas con más filosofía, veíamos los jugadores del primer equipo. Eso, y tú llegas, digamos, cadete, infantil y todo, y llega, da un paso muy importante, que fue la subida al Caribe de ese juvenil de David Pida tan bueno. Sí, sí. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, yo en un año, cuando terminé la competición en División de Honor, y como el balón aficionado, que estaba entrenado Pepe Lozada, padre, lógicamente. Sí, Pepe Lozada. que precisamente cuando jugábamos contra el Torrecera y el lateral derecho era el padre de un compañero mío del balón aficionado, era el que me marcaba a mí. Y fue en un partido en Carranza, que jugamos en Carranza precisamente, y con Pepe Lozada, el entrenador había un problema, no sé qué, y estaba en la grada, ¿no? Ya había dejado de pertenecer al Cádiz Club de Fútbol en este caso, pero bueno. La verdad que yo era el primer partido que jugaba y teníamos un buen feeling, toda la plantilla y tal. Y lo que te comentaba, que en ese año terminé la Liga de División de Honor, como el balón aficionado estaba jugando, jugué un par de partidos con el balón aficionado y como terminó la Liga el balón aficionado y el Cádiz estaba jugando, me acuerdo que Benito Joanes me llama al vestuario y me dice, Basla, este domingo vas a venir con nosotros a Mallorca a jugar. Era un viernes, me parece, para que tú veas lo que es el destino y las cosas, ¿no? Entonces, vamos, yo súper ilusionado, súper contento, ¿no? Pero de buena primera, ese mismo viernes firman a Carliño, un brasileño. Sí, sí, Carliño. Entonces, me dice Benito Llanes que, mira, que lo siente, pero que va a ir Carliño, lógicamente, que se ha firmado, que es profesional y que yo... Era muy malo, por cierto. Bueno, para gusto los colores. Pero era brasileño. Y entonces, pues, como el balón aficionado ya había terminado, pues yo me pasan al Cádiz para jugar con el Cádiz y jugamos aquí en casa contra la Paternera. Entonces, en el minuto 20 me dan una patada en la cabeza. Tiro un córner, me desmayo y me llevo una semana en la UBI. Para que tú veas lo que es el destino, lo recuerdo que te marca. Aquello. Recuerdo lo que te marca. Además, yo estaba en la UBI, que no tenía ni en la Clínica de la Salud, que no tenía ni almohada, tenía que estar horizontal. Y fue cuando Kenny Dalglish le marca a España un gol de chilena, en Irlanda, me parece. Pues ese día estaba yo en la UBI. No te se olvida. No, no, para nada. Bueno, fueron 7 días así un poco chungo, pero gracias a Dios, pues... Lo supera bien. Bien, se me quedó una neuralgia ya para siempre. ¿Y tu vuelta?
Y mi vuelta ya, bueno, ya al año siguiente ya empiezo en el Cádiz B, y de ahí pues ya empiezo ya a entrenar con el primer equipo y ya está mi retirada. ¿Y tu debut en primera división? Mi debut fue, creo que es la temporada, yo soy muy malo por los ahí números. Está... Ese es el Cádiz B. Ese es el Cádiz B. Ese es el Cádiz, está Poli abajo, está Rafael, el Bola, Boa. Paco Escobar, está Antonio Calderón, José Antonio Cortijo, Calderón, José. Pepe Fernández, Raúl Procopio. Rossi. Raúl, ahí está prácticamente. Tamayo, Paco Escobar. Sí. Creo que... Sí, bueno, Rafael tampoco debutó. Está Rafael tampoco, sí. Maye sí. Sí, sí. Está Poli, este es el juvenil, sí. Esta división de honor. Entonces eso, yo debuto en la 86-87 creo, con Cardo de entrenador. Este es el directivo Alarcón. Sí, que Paco Alarcón. Que descanse. Sí, para descanse. Y David Vidal, estaba con el pelo negro todavía. Eso sí, eso sí. Eso son todo, eso lo sé que ahí llegan al primer equipo. Hombre, David Vidal también es importante, ¿no? Porque nos pasa todo el juvenil al Caribe, ¿no? Yo recuerdo aquello, él lo contó aquí, que se lo dijo a Camilo Lee, Camilo Lee se sí, llevó las manos sí, a la cabeza. La verdad que revolución que total, que vamos. Que la trayectoria, pues, era todos llevábamos más o menos una trayectoria paralela y subíamos prácticamente casi en bloque, ¿no? Y la verdad es que fue un éxito porque sí, no, la verdad una temporada que muy buena. El Cádiz B también hizo un buen año, estuvimos arriba, o sea que era un equipo, jugábamos en Carranza, iba bastante gente a vernos los domingos, o sea que bien. Y eso fue la temporada 86-87 contra el Sporting en casa y salí sustituyendo. Y aquí ya está el primer equipo. Ahí va, sustituyendo a Juan Carlos Pedraza. Esto es un partido contra los Osasuna. Este año fue el que se hacen los tres grupos esto en la... Sí, es de la liguilla famosa en la primera de la división, muerte, ¿no? Cuando saca a Irigoyen. Este es en el Sadar. Sí. Está Pepe Fernández. Pepe Fernández. Este chaval de Algeciras, que ahora mismo no sé, Sergio me parece que se llamaba, y Paquito Aragón. O sea, los cinco de... Los cuatro de la cantera, porque antes eran 16 suplentes, faltaba el portero. Sí, sí, sí. Esto es en el aeropuerto de Málaga, este es Andrés, este es el año de Espárrago. El vino del recreativo, este ahí fue va. El año de Víctor Espárrago. Ahí va, que es un año impresionante. Sí. Este año fue el año que yo menos jugué. Espárrago firma a Andrés, que jugaba en mi sitio. Sí. Yo, este es el año siguiente de la Liga de la Muerte. De la Muerte, sí, sí. Que y... David sigue en el B. Ahí va, firman a Espárrago. Exacto. Y bueno, este es un trofeo Carranza con Castro, Castrito, este Castro. De la Barca de la Florida, del mismo pueblo que Cortijo. Muy buen jugador. Muy bueno, muy buen futbolista, sí, sí. Y nada, la verdad, qué momento. Este es la vuelta de un partido contra el Barcelona, que creo que habíamos perdido 4-0. Ahí está también Antonio Rovira, Eduardo y Enrique Montero. ¿Y esto que lleva la carreta, esta que lleva? Eso con los macutos de la bolsa. Antonio Tocino, Rovira. Sí. Siempre pendiente de todo, ¿eso qué? Sí. Moderna, ¿no? De la época, ¿no? Esa es automática, sí. Pero bueno, en esa época teníamos para bueno, pa pasar. Bueno, Rovira y Eduardo. Y Eduardo, ahí también, Eduardo Zarzuela, no. Sí. Este es el Nou Camp. El Nou Camp. Con Carmelo, Hermel, Mágico González, Elías Benito, Juan José, sí. Calderón, Cortijo. No me digan, creo que fue 3-0. Villa, Canilla y Ángel Oliva. Sí. Me acuerdo una anécdota en el Nou Camp que teníamos... Teníamos, o sea, estábamos defendiendo debajo del marcador grande ese, ¿no? Y a los 10 o 15 minutos iban ya 2-0, ¿no? Entonces tú intentabas atacar, lógicamente al Barcelona nosotros les atacábamos poco, entonces cada vez que perdíamos un balón nos dábamos la vuelta y veíamos el marcador, minuto 20, 2-0, pero es que en el minuto 35 iban 4-0. Y claro, te volvías para defender y veías el marcador, minuto 35, 4-0. Y nos mirábamos y decíamos, Dios mío, la que nos va a meter aquí esta gente. Y al final no, al final se relajaron. Fue 4-0. Y creo que fue 4-0, sí. Yo lo recuerdo aquel partido de también normal, ¿no? El campo Madrid o Barcelona. Sí, hombre, allí era complicado. Aunque sí. Se notaba que quizá mejor el Santiago Bernabéu, porque allí incluso creo que ganamos alguna vez, empatamos en la Copa, con un gol de Arteaga. Sí. El Nou Camp se nos hacía más complicado. También se empató en el Nou Camp. Sí, con gol de Ortigosa. Con gol de Ortigosa. Pero yo ahí estaba todavía, yo ahí era jovencito. Era el año del otro tiempo. Sí, que... Digo, yo hubo un partido que fue el de la Liguilla de la Muerte que hemos hablado antes, uh-huh. En Santander, ¿no? Sí, sí.
Que ahí sale tú desde el inicio, ¿no? Ahí sales. Ahí jugamos Antonio Calderón de lateral izquierdo y yo en banda izquierda. Y tú en banda izquierda. Y tengo con la suerte. Mágico. Con mágico. Tengo la suerte de marcar el 0-1. El 0-1. Es un saque de Haro en largo, la controla el mago. Te da el pase. Y me desmarco y me la mete así. Era Alba de portero, el portero Alba, del Racing. Sí, Alba. ¿No? Y se la metía así a un ladito y bueno, eso nos dio confianza. Luego al final ellos nos empatan con un delantero que habían firmado irlandés, no me acuerdo el nombre. Y bueno, la verdad que el empate allí fue importante porque luego era la liguilla famosa con el Racing y el Osasuna. Y luego recibíamos en casa a los Osasuna. Luego, después de los partidos, teníamos una ronda de penalti para en caso de empate, pues, dilucidar. Que contra Osasuna aquí fue también mortal. Aquí empatamos a cero. Con las expulsiones. Sí, aquí empatamos a cero. Y luego, pues, todo el mundo al día siguiente nos fuimos al club para escuchar el Osasuna Racing. Que ganó los Osasuna 2-0 y con ello pues estábamos, nos habíamos mantenido en primera, nos mantuvimos. En Cádiz, en primera división. Uh-huh. Y empieza una época, digamos, tuya muy buena, ¿no? Porque ahí los años venideros son buenos, se mantiene el equipo en primera, partido de Málaga, partido de Figuera, también viene luego el descenso. Sí, hombre, la verdad pero que... Pero tú te encuentras con una plantilla con compañeros como Mágico, yo sé, Antonio Calderón de aquí, José, pero también Oscar Melo, Oliva, Pepe Sendrey, jugadores veteranos que conforman entre mucha juventud y veteranía una mezcla que en ese vestuario, Mario Usillo, o sea... Sí, hombre, yo he tenido la fortuna de tener los compañeros que he conocido, la verdad que todo fantástico y con los que he aprendido muchísimo, ¿no? Entré jovencito y me supe juntar a gente que me aportaba no solo en el tema futbolístico, sino en el tema ya personal. Y yo siempre lo digo, yo he estudiado, tengo bueno mis estudios y tal, pero a mí lo que me ha enseñado en la vida, todo lo que sé, o prácticamente todo, es el fútbol. O sea, todo lo que yo sé de la vida, el fútbol me la ha dado casi a un 90%, ¿entiendes? Y el fútbol, me refiero a la gente con la que he convivido tantos años, porque la gente de fútbol, bueno, todos creo que sabemos mucho, que con los compañeros se pasa más tiempo que con tu familia. Sí, pero tú también has sido una persona que, digamos, lo malo lo ha apartado a un lado. O sea, que has sido yo es que soy un de esos profesionales que has sabido escoger. Bueno, yo soy muy tranquilo, soy una persona tranquila, que no me altero. Ahora sí soy más extrovertido, pero antes era muy, muy introvertido. Y quizás este es feo que yo lo diga. Eso te ha perjudicado. Es lo que te iba a decir. Quizás sea eso una de las pegas por la que yo no he llegado a ser más en el fútbol. Y vuelvo a repetir, quizás suene a feo que yo lo diga, pero estoy convencido que es así. Que si yo hubiese tenido otro carácter, quizás hubiese pues logrado algo más en el fútbol. Que no me arrepiento de lo que he tenido, porque gracias a Dios no me quejo de lo que me ha dado el fútbol, lo que me ha dado el Cádiz, lo que me ha dado el Rayo, ¿no? Pero cuando ya pasa el tiempo y haces, digamos, un análisis de lo que has hecho en la vida, pues te das cuenta de dónde han estado los errores. A mí me gusta muchísimo aprender de los errores. Intento no equivocarme dos veces en la misma piedra, aunque seguramente que lo habré hecho alguna vez. Y entonces, pues bueno, sobre todo, pues yo me acuerdo lo que siempre me dice Zafra, ¿no? Cuando volvimos ya luego al Cádiz en segunda vez, por el tema de no es que tuviese un problema de inferioridad, sino que yo salía al campo y te lo puede decir Zafra, ¿no? O Esteban también decía, joder, es que este campo es muy grande, o es que yo soy muy bueno, mira qué grande es este, o es que estoy muy cansado. Sí, siempre ponía pega, ¿no? Siempre tenía ese problemita en la boca, ¿no? Esta foto ahí, Martín Vázquez. Martín Vázquez Llorente, sí, un contra partido Real Madrid. Está Llorente detrás. Sí, sí, en el Esto en Carranza, en el ¿no? Carranza. En el Real Madrid. Sí, sí. Y este es Chendo, puede ser. No, Chendo no. Este no, puede Chendo ser no. Un brasileño, el del bigotito, ¿cómo se llama? Me parece que es exacto, el brasileño sí, Rocha. El del sí, Rocha. Me lo estaba diciendo mi compañero. Ahí va. Juan, ahí que es más madridista que sí. Rocha y Chendo. Sí, este es contra la Real Sociedad. Sí. En Carranza también. Me parece que es Urías este, o no me acuerdo ahora mismo el nombre del lateral este. Ya, o cómo se llamaba, sí, sé quién es, pero no me acuerdo. No lo recuerdo ahora. Entonces eso, que bueno, yo creo que todos descartamos un poquito, no lo malo, pero bueno, a todos creo que tenemos las cosas claras y sabemos lo que es bueno para nosotros, lo que es malo, ¿no? Entonces pero cada uno esta aquí época, está Quique. Mira, ahí tenemos Quique Sánchez Flores con el Valencia. Ajá.
eso es, son imágenes que te quedan y... Pues sí, la verdad que, pero vamos, que se te pone un poquito... para los futbolistas de hoy, de ahora, de la cantera, que le demuestra que se puede llegar al primer equipo, que se puede llegar a primera, sí, división. Con Mágico José, este no del Atlántico, en una concentración con Sendrey. Las concentraciones de Andes. Esto sería con David Vidal, que le gustaba. Seguramente. Ahí está el mago haciendo una carambola. Que hacía carambola hasta Arbilla. Hasta con los calcetines que se ponía. Eso era. Esto es un entrenamiento, creo que esto es un partidito de entrenamiento para probar a dos o tres jugadores que trajeron. Ahí atrás está Conde, Mágico. Conde. Y el que está al lado mío creo que es Dieguito, me parece. Y está Manolito, Enrique Montero. Está. Este es un argentino que no me acuerdo ahora mismo, que estuvo poco tiempo. Vino, no jugó prácticamente. Creo que estuvo probando incluso, que llegó ni a firmar, Ficha. No me acuerdo, no sé. Este es un paraguayo. Este. Que no me acuerdo ahora del nombre. Es Mora. Mora, ahí va. Mora. Sí, Mora. Este es Mora, también muy tranquilo, paraguayo. Aportó poco a. También jugó poco, sí, al equipo. Con el mago ahí atrás. El mago. Está Alfonso Cortijo. No, la verdad que te pones a ver estas fotos y te entran añoranzas y te entran ganas de volver atrás. Que hay que volver atrás, pero con la experiencia de ahora. Ahí va, es lo que te quería decir antes, que cuando te pones a pensar... Pero eso en todos los aspectos de la vida. Por eso cuando tú estás hablando con un chaval o estás hablando con... Quizás te sientas que no eres nadie para darle consejo, pero bueno, dices, mira, si yo supiera pero lo que había una ventaja antes, que los chavales escuchaban. Sí, sí. Hoy no escucha. Sí, quizás ahora, como tienen tantas cosas y todo al alcance de la mano, quizás se sepan que saben igual o más que tú. ¿Entiendes? Y no lo cogen, ¿no? O sea, esto es bueno y esto es malo. Y tú has sabido, digamos, dentro de tu carácter, como tú dices, lo bueno, ¿no? Porque nunca has sido tú un jugador polémico, ni fuera del vestuario, ni dentro del vestuario, nunca. Siempre compañero y amigo de los amigos, a pesar de que ha habido compañeros que te han traicionado, que eso sí lo sé yo, pero ahora no viene el caso. Sí, bueno, yo, como te decía antes, creo que sabió ir por el buen camino, porque si no hubiese sido difícil mantenerme tanto tiempo en el fútbol profesional, ¿no? Como estuve. Pero bueno, yo creo que también no es un, digamos, un mérito solo mío, sino también tuve la suerte de encontrar pues a una persona que es mi mujer, ¿no? Que también me guió, también me ayudó y también la familia es súper importante, ¿no? Es importante la compañera de viaje, es verdad que eso sí. Es cierto, la vida de una mujer que sea centrada, eso es muy importante. Está claro. Entonces, bueno, yo creo que pues entre todos hemos conseguido lo que hemos conseguido, estar tranquilito en la vida. Exacto, José Manuel. Tu salida del Cádiz, tu paso por el Rayo y tu vuelta al Cádiz. Concrétame eso, porque hubo además cosas por medio, lo del Compostela y eso que... Sí, bueno, yo terminé... Terminaba. Después del descenso, ¿no? A segunda vez. Sí, fue, sí. Claro. Yo antes, con contrato en vigor, bueno, los contratos estos típicos que teníamos la gente de la cantera, pues en esos contratos no había cláusula de rescisión de contrato. Entonces yo me quedaba un año más de contrato, te cuento una anécdota antes, ¿no? Y tenía una oferta del Betis y una oferta del Tenerife. Pero claro, no tenía... Irigoyen no quería soltarme, pero como no tenía cláusula de rescisión, entonces tenía que ir a juicio, tenía que... ¿Y no que, tenía y no podía negociar un traspaso? No, ni Betis ni Tenerife. No, porque ese año fue cuando también querían Arteaga, ¿entiendes? Entonces él prefirió que Arteaga se fuera antes que yo.
Entonces, bueno, tuve que terminar mi contrato entero. Terminé en la 93-94, que fue el descenso a Segunda B, que el último partido fue el famoso contra el Villarreal, de la gente en preferencia, corriendo detrás del lineal. Y bueno, pues ahí desgraciadamente el equipo bajamos a Segunda B y surgió lo del Compostela y lo del Rayo, que casualmente se enfrentaban en la promoción, uno para mantenerse y otro para ascender a primera. Yo ya tenía incluso los billetes de avión para ir a Santiago, pero bueno, por una serie de malentendidos, de tema de representante, historia, pues también con la llamada de David Vidal, pues una vez que ya se terminó la promoción y con el ascenso del Compostela y el descenso del Rayo, pues puse todo en la balanza y decidí irme al equipo de segunda, que era el Rayo. Pensaba que con David Vidal iba a estar a gusto, era un entrenador que conocía. Que lo conocía. Que había confiado en mí de joven, que había estado conmigo yo con él en los juveniles, en el Cádiz, en el primer equipo, y que bueno, era una garantía de saber que me esperaba, ¿no? Luego Madrid, siempre lo que me decía, ¿no? Es una plaza que te ve mucha gente, con mucha más proyección que cualquier sitio de España, ¿no? Con todo mi respeto. Y creo que acerté. Creo que acerté porque el primer año allí en Vallecas marqué 8 goles, que yo en mi vida había sido goleador. Incluso marqué el gol del ascenso contra el Barça B en el mini estadio, que empatamos a 1 y nos valió el ascenso. Luego al año siguiente en primera, también jugando titular, nos mantuvimos en la promoción con el Mallorca. Y al año siguiente, mi último año de contrato, que ya iba a renovar, faltaban unos 15 partidos. Me acuerdo exactamente, perfectamente, que fuimos a jugar contra el Celta Vigo un domingo por la tarde y jugábamos el miércoles en Copa contra el Betis. Y estábamos en el Hotel USA y llamé yo a... Bueno, llamé a mi madre, ¿no? Te entiendo, José Manuel. Que te emociona recordando a tu madre. Bueno, total, que me lesioné. Me lesioné en ese partido y no pude ir a jugar con el Betis. Y bueno, tuve una recuperación complicada y bueno, no me renovaron. Entonces, bueno, ya... Detalle feo, ¿no?, por parte del club. Sí, bueno, pero bueno, cada... Y bueno, me habían ofrecido incluso renovar. Había sido titular los 2 años y pico que había estado y mi lesión era más o menos de larga duración. Firmaron a un marroquí que jugaba en la liga holandesa, del Aui, que jugaba en mi posición. Y bueno, pues tenía oferta, pero Antonio Muñoz me llamó. Ramón Blanco. Era Ramón Blanco el entrenador. Y bueno, otra vez puse otra vez en la balanza. Era importante para su proyecto. En la balanza y decidí pues volver a Cádiz, ¿no? Porque también a mí me hacía ilusión pues sacar al equipo de donde yo lo había dejado, ¿no? Volver a... Esto es Sarriá, el antiguo Sarriá con Bermel, Juan José, Carmelo, Canilla. Ese partido se ganó, ¿eh? Ese partido, era Clemente, el entrenador era David Vidal, ganamos 0-2. David Vidal y Clemente, correcto. Ganamos 0-2 y hicimos un partido buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Muy bueno, partido muy buenísimo. Bueno. Este es el penalti a Villa. Este es el primer gol. Este es el primer gol, el 0-1, y el segundo lo marcamos al final. Ese... Que está ahí Gabino, en el fondo está Gabino, sí, con las manos en la cabeza. Sí, ese partido... Este es Subillaga, el que ha sido director deportivo del Córdoba. Sí. Hasta hace poco. Esos son los partidos que se ganaron en Valencia, se ganó en el campo del Español. Sí, fueron varios partidos que se ganó. Fueron partidos complicados. Y ahí está con el mejor presidente que ha tenido el Cádiz en toda su historia, junto a José Antonio Gutiérrez Trueba y a Francisco Márquez Veiga y Manuel de Diego, que fue el primero que ascendió al Cádiz a Primera División, presidente que dejan huella. Otros dejan huella, pero para el mal. Eso no se puede evitar. Bueno, yo creo que todo el mundo intenta hacer las cosas lo mejor posible y cada uno ha aportado cosas, ¿no?, al Cádiz. Entonces, bueno, son opiniones y yo creo que todos son respetables.
Esta es contra el Sevilla, ese es Rafa Paz, creo, el que está ahí conmigo. Sí. Rafa Paz. Y esto es un trofeo, este es el trofeo de Melilla, este, creo yo. Este trofeo, sí, el Ciudad de Melilla. Sí, Ciudad de Melilla. Pero creo que este fue el primero, ¿no? Sí, sí, fuimos 2 años seguidos. Sí, 2 años. El primero le ganó, creo que al Zaragoza, y el segundo al Valladolid. Ahí va, con Helmut Zenekovic. Que fue Sánchez Pose, sí, sí, Uruguay. Y que fue, ese fue el segundo año. Sí, sí, sí. Al Valladolid, que hizo un partido increíble, lo recuerdo yo. Y fue a prueba, venía del Lérida. Entonces, sí, 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 es verdad, del Lérida, sí. Y le firmaron 3 temporadas porque aquello era, y después este fue un bluff. Ruiz, creo, del Atlético de Madrid. Ruiz, del Atlético de Madrid. Sí. Un Carranza, ¿no? El banquillo antiguo. Esto es un gol al Rayo, precisamente. ¿Al Rayo? Sí. Este partido, con Oliva y con, este partido, con Alfonso Cortés. Sí, lo ganamos 3-1. Y ha sido el único partido siendo profesional. No, perdona, con el Rayo marqué también. Pero en el Cádiz es el único partido que marqué 2 goles. Con el Cádiz. Marqué el 1-0 y el 3-1. Y aquí esta imagen. Aquí, pues bueno, que estaría haciendo teatro. Se ve ahí, ¿eh? Esto fue con Martínez Villar en la clínica San Juan de Dios, que me iba a operar de pubis. Ah, cuando la operación de también de que también, Miguel Ángel Martín, también dice que bueno, la historia es que cada uno le tiene señalado lo que te tiene que pasar. Este año yo era titular, este es con José Mari, el lateral del Logroñés, que después fuimos compañeros en el Rayo, esto es la jauna. Uh-huh. Ese año de la operación de pubis yo era titular indiscutible. Sí, sí, sí. Pero bueno, me tuve que operar porque ya es que no podía. Los dolores son insoportables. Entonces, los últimos 5 o 6 partidos o 10 partidos los jugó Calderón. ¿Y que lo jugó por delante, Antonio? Y a final de año fue traspasado al Mallorca. O sea, para que tú veas que cada uno. Fue traspasado, tiene... sí, eso es. Esto es el Atleti de Bilbao. Es raro que yo esté saltando de cabeza, pero bueno. Este con Vaquero. Con Vaquero, sí, en el Nocan. Ese no es el partido del 4-0 en Carranza, ¿eh? No, este Eusebio, con el 4. Pues la verdad que te pones a ver jugadores con los que te has enfrentado y... Con lo mejor. Sí, sí. En primera división te enfrentas con lo mejor. Va al Bernabéu, va al Nou Camp. La verdad que ya... Va al Calderón, va a San Mamés, sí, que va todo. Es lo que pensará ahora el Depor, ¿no? Que ha ganado una liga, ha ganado Copa, sí, hasta en semifinales de la Liga de Campeones. Y ahora se ve en segunda. Hombre, sobre todo también por la situación en la que ha pasado todo, ¿no? En casa, con una serie de resultados que se tenían que dar y se han dado. O sea, que ha sido un palo, ¿no? Para todo lo del Depor, ¿no? Bueno, José Manuel, y hay una cosa en la vida, ¿no? Del futbolista, uno gana muchísimo dinero, está en equipos grandes, terminan su vida y dice, ¿cómo puede estar así este futbolista con todo el dinero que ha ganado? Y hay otro que han ganado mucho menos, que han estado en equipos modestos y tal, y tienen su vida solucionada. Tú estás en el apartado de que no, supiste... No, yo estoy en el apartado intermedio. Exacto, pero lo que ganaste lo supiste invertir, supiste llevar tu vida con normalidad. Sí. Y eso es muy importante, ¿no? En un futbolista. Hombre, yo creo que es lo que se le dice a los chavales ahora, ¿no? Que hay tiempo para todo. O sea, y más siendo futbolista, tú sabes cuando tienes que dedicarte, lo que hablamos antes, al tema, entre comillas, profesional, entrenamiento, cuidarte, el entrenamiento invisible, como se decía, como se dice, y que ya tendrás tiempo para disfrutar y para todo, ¿no? Llamémosle el tema de vida deportiva y llamémosle también tema de ingresos, ¿no? O sea, tú te ves con dinero fácil, con muchos amigos, porque en esos momentos sí, te salen amigos por todas hasta partes. Debajo de las piedras, que luego son los que te meten la sí, puñalada. No, después no se acuerdan de ti cuando ya tú... Yo lo veo muchos compañeros tuyos que tenían muchos amigos de eso, que hoy no se acuerdan de ellos. Pero bueno, yo creo que lo que hablábamos antes, también el hecho de estar rodeado de gente que también te ayudará, pues, aunque lo más importante dependa de ti. Porque también eres... ¿no? Los consejos de los padres son muy importantes. Claro, entonces, pero bueno, que hay muchos jugadores que no han ganado, yo soy el primero porque yo no he ganado ninguna millonada, o sea, tú sabes el contrato que yo tenía en el Cádiz. Tú tal vez donde ganaste más fue los 3 años del Rayo. Los 3 años del y Rayo. Y tal vez un poquito
algo más en el Cádiz la vuelta. Claro, pero y era segunda vez porque en primera división lo que ganaba y lo de la cantera no, o sea, era yo nada. Aquí me llevé los... Manuel Irigoyen, eso era durillo. Joder, ya te digo. Los 5 años primero, ya sabes lo que ganábamos todos y éramos titulares todos, sí, en primera, sí, división, ¿entiendes? Y lógicamente luego venían los de fuera y cobraban su dinero. Que era la política, pero antes, bueno, ¿no? Pero lo que había que hacer era intentar ser futbolista y, claro, salir, claro, ¿no? Es porque... que nosotros yo creo que teníamos la mentalidad que primero, pues ganárnoslo en el campo. Exacto, para y después luego, exigir. Para que y... luego nos lo recompensara. A veces no se veía no todos, color. No todos, ¿no? Pero hubo futbolistas, yo qué sé. Calderón, lo que tú, sí, me has contado, sí, traspasado al Mallorca. José Cortijo fue traspasado también, al Mallorca. Cortijo también. Cortijo al Sevilla. Contrato, sí. Kiko al Atlético de Madrid, sí, con Mami Quevedo. Sí, sí, o sea, a Pepe Mejía, al Zaragoza. Sí, o sea, sí, sí, que fueron jugadores que fueron traspasados muchísimo. No, Arteaga fue al Español, o sea que... No, había muchos jugadores que eso, que hemos empezado. ¿Desde cuándo que... no se traspasa un futbolista al Cádiz? Porque lo de los chicos, él me ha hablado de anécdotas más que de traspaso, ¿no? Porque no jugó en el Cádiz, jugó un par de partidos y lo traspasó y se fue a la, sí, bueno, pero es un futbolista que es de la cantera del Cádiz. Ya, pero que no jugó en el primer equipo, o sea, porque bueno, no hubo un entrenador que dijo que había que ponerlo y jugar, que es lo que se hacía antes, ¿no? Ya. O sea que... Pero bueno, son circunstancias que se dan en determinados momentos y... Y bueno, ahora chico pues está en Italia y... Y volviendo a eso, se pierde, o sea, hay mucho que cuando se gana el dinero fácil, sí, hombre, no organiza que no, su vida, no, y yo, después le pasa factura. Claro, yo creo que no se paran a pensar que cuando que fútbol es una carrera 33, corta. 33, 34 años cumplido. Que realmente ya, cuando empieza la vida es cuando te retiras, ¿no? Que tienes 34, 35, yo me retiré con 33. Entonces, bueno, hay que... Como las hormiguitas, ¿no? Un poquito, ¿no? Pues está guardando para cuando realmente pues tengas un sueldo, seas un trabajador normal, ¿no? Porque muchos de los que somos futbolistas hemos tenido que aparcar los estudios y ahora sí, ahora los futbolistas pues paralelamente que juegan a fútbol incluso estudian, ¿no? Pero antes pues no. Buen equipo, ¿eh? También. Sí, sí. Hablar que estamos viendo, ¿eh? Sí, este es el del el año creo que le metimos al Barça 4-0, me parece, ¿no? Este, puede sí, ser, sí, ¿no? Sí, este fue el que estuvo de Articia, o sea, sí, de Articia, ahí, Usillo, está Bernardo. Sí, Juan José Carmelo, Bernardo. Está aquí ya con Kiko. Este es el partido de Zaragoza, me parece, en casa. Este ya el año, este es el año del Figuera ya. Ah, no, de Zaragoza no, porque con el Zaragoza salió no, Kiko de, salió, Kiko de salió. Suplente, ¿verdad? Este ya es el año siguiente. Sí, 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 verdad. Del Figuera. Verdad. No, del Figuera no, porque está de Articia. O sea que es del año del Mar. De Schuster, en Atlético Madrid. ¿Estaba tú encargado de la marca de Schuster? No tenía claro entonces, con la calidad que tenía y eso. Esto es un reportaje que nos hicieron a Mami y a mí del Don Balón. Y bueno, la verdad que siempre es bonito, sí, ¿no? Verte en esos, sí, momentos que bueno, que te reconozcan un poco. Pues claro, te gusta. Ahí está un entrenamiento. Sí, ¿no? Sí, un calentamiento con Paquito Aragón. Paquito Aragón. Usillo. No, la verdad que esos años el ambiente que había era impresionante. El vestuario, ¿no? Eso era increíble. Si se llevaba 12 negativos y ustedes salían del vestuario diciendo que se salvaba el equipo. Sí, la verdad que eso era, que era buen ambiente. Estaba, sí, Mami Quevedo y tal. Ahí con los ojos cerrados, pues yo por arriba. El balón duele mucho. Pero bueno. Hola. Esto es el partido del ascenso en el mini estadi. Este es el año, ahí está de Quintana, Wilfred, Guillermo el brasileño, Baroja, un central buenísimo. Está buen equipo, Cota, el año, lateral derecho. Joder, no me acuerdo del lateral izquierdo. Esto es en Vallecas, creo. La verdad que los 3 años míos en Valleca también fueron muy buenos. Bonito, ¿no? Muy buenos porque... Es una afición también muy... Claro, lo que te iba a decir, porque parecida. Tanto el ambiente, esto es contra la Extremadura, tanto el ambiente como el club, como la ciudad, porque Valleca prácticamente es una ciudad dentro de Madrid, pues la verdad es que allí todo el mundo es muy campechano, todo el mundo se lleva muy bien y la verdad que... ¿Esto qué, contra el Levante? No, contra la Extremadura. Extremadura, sí, ¿verdad? Aquel del Frente Fisnic. Y este es un futbolista que tenía el Sevilla, me parece, no me acuerdo ahora el nombre. Técnicamente es muy bueno el de la Extremadura, no me acuerdo ahora muy bien el nombre.
Y por eso tampoco me costó mucho trabajo adaptarme a Madrid, ¿no? Porque el club, la gente me trató de categoría. Aparte estaba David de entrenador, estaba Paco Baena de segundo. Paco Baena de segundo. Que también era súper importante. Estaba, y aparte coincidiste Calderón, con Calderón, ¿no? Claro, y ya luego vino y más tarde José después, ¿no? Y la verdad que la gente muy bien en todos los sentidos. Y José Manuel, una cosa que en el fútbol, y ahora se habla más y todo, la droga. ¿Tú crees que ahí que se ha llegado en el fútbol que... Hombre, yo no tengo ni idea. ¿O que a algunos jugadores le ha perjudicado eso en otra época? Yo, sinceramente, no tengo ninguna noticia de en el entorno en el que yo me he movido, que nadie haya tenido ni contactos con droga, ni relación con droga, ni que se haya metido algo para mejorar rendimiento, ni... Porque yo cuando jugaba ya empezaban a hacerse los controles antidopaje. Ya había control antidopaje. De hecho, la promoción contra el Figuera, sí. Me tuve que quedar, sí, me tocó a mí. Pues te tocó a ti, Lord. Y cuando llegué al hotel ya estaba todo el mundo ya... ¿Se habían ido? Claro, sí, se habían ido a la Costa Brava. Se habían ido, sí. Encima yo llegué con un puntazo que no vea, porque me había tenido que beber 5 o 6 cervezas, o sea que yo ya empecé la fiesta antes de tiempo. Pero que yo sepa, de los que yo conozco, nadie ha tenido relación con... ¿Y a altos niveles tú crees que cuando tanto que se habla? No se ha descubierto nada... En muchos deportes se han dado. Quitando, digamos, el caso de Maradona... En el fútbol no... Yo creo que ha sido de los pocos casos. En otros deportes sí, en el ciclismo, en el atletismo, ¿no? Se ha descubierto... Pero en el fútbol no, y ahora está un poquito de moda, ¿no? Porque la UEFA está haciendo controles sorpresa y eso. Entonces, si no sale a la luz es que no hay ningún caso que haya dado positivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es también para sentirse un poquito orgulloso de fútbol español, ¿no? José Manuel... volviendo hablando de lo que actualmente hace, tu puesto en el Cádiz, secretario técnico, un trabajo ahí con Roberto Suárez, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cómo te ves y cuál puede ser tu futuro al 30 de junio, ¿no? Porque también se puede hablar que tú tienes contrato todavía con el Cádiz. Sí, yo soy empleado del club y se hablaba, había rumores que si el Recreativo, que si... Bueno, pero yo te doy mi palabra de honor, que esos son solo rumores, que son solo comentarios, que también decían que me iba a ir al Ceuta el año pasado con Julio Peguero y no me fui al Ceuta, me quedé aquí porque no hubo nada de nada. Hubo rumores con el Málaga también y casualmente lo compraron los árabes. Hubo rumores también con el Tenerife, pero claro, con el descenso, pues... Entonces, bueno, a mí sinceramente no es que me queje, pero me cuesta mucho trabajo... dar un paso. Tiene que ver tú muy claro, muy claro. No, no muy claro, sino que siempre surge una circunstancia que me impide pues avanzar sobre una posibilidad, ¿entiendes? Pero yo ahora mismo estoy, lo que te decía antes, estoy trabajando bien, o sea, formamos un grupo de trabajo bien, no solo yo en la Secretaría Técnica, porque también está Gaby, está incluso Quique González y con Roberto Suárez al frente, pues bueno, creo que intentamos pues equivocarnos lo menos posible, y lo que estamos centrados todos ahora es en conseguir el objetivo, que es el ascenso, ¿no? Esa imagen es muy bonita, es tu vuelta al Cádiz, ¿no? Con Ramón Blanco en el banquillo, ¿no? Sí. Está Miguel Fere, Miguel Puente, Ariel Zárate. Este equipo, Ale este García, equipo tenía que haber ascendido. Galisteo, Monsalvete, Merino, que está en la Balona ahora jugando todavía. Oh. Esteban. Y este que está ahí abajo es mi hijo, es Mario. Sí. El que tengo yo en las manos. Bueno, chico, que ya es más grande que yo. Ya. Pero bueno. Y este es el homenaje a Rovira con Borges. El homenaje a Rovira, sí. Está. Vicente Borges. Creo Borges. Que sale Raúl López, me parece, y Merino. Sí. Ahí está. Está Quique Cárcel, que es el secretario técnico del hospital ahora. ¿No? Y Esteban también ahí. Esto es un gol contra el... Almería, contra el Poli de Almería. Contra, ¿no? La Almería, contra la Almería. Que no sé si el entrenador era Ramón Blanco, quizás, no estoy muy seguro. No, el entrenador de Ramón Blanco era de nosotros, porque ese es mi primer año. El entrenador era de... Era el primer año, sí. Hicimos con Monsalvete y Puente, sí. Se fue el año cuando se jugó la...
Sí, sí, la promoción. Con la el Castilla, Castilla, el Barça B, Barcelona y la Cultural Leonesa. Y la Cultural, que se le ganó al Barça aquí, se empató allí, allí y sí. Se perdió los dos contra el Madrid. Pues. Clave fue el primer partido aquí en casa aquí, con el Castilla que perdió. Con ese penalti de Ceballos Silva, sí. Que no nos olvidamos. Es el homenaje a Rovira, que está atrás de Benito, el director deportivo de Almería, sí. Con Ricardo, sí, que ha sido presidente de la Industrial. Ricardo de la Industrial. José Luis. Sí. El zurdito que vino José del Toledo. Luis, que vino del Toledo, con Benito, y ahí con Zafra. 15 millones de fichas, fue una ficha muy buena en aquella época. Este Fran Canaro firmó. Rafael Mateo, el día de que me retiré, que ya no. Sí, por lo menos tuvo el detalle de darte una placa. Pues sí, pues la verdad o sea, que. Se habla mal de este hombre, de este presidente, pero se fue, regaló las acciones y perdonó muchísimos millones. Sí, sí, bueno. No sé, no fue tan malo como lo pintan algunos. Hombre, a mí, yo con él no tuve ningún problema y bueno, la verdad que el hombre era educado y serio y formal y lo que te dije antes, intentaría hacerlo lo mejor posible y también eran... Tuvo mala suerte porque eran unas circunstancias complicadas y un momento delicado también. Muchos jugadores, aquel grupo, es que esa segunda vez... Sí, la segunda vez no había estaba, equipo, no había equipito ahí. La mayoría están ahora en Granada, segunda. Granada, Elche, Murcia, Recre. Almería, Recre, Córdoba, es que estaban todos. Sí, sí, sí. Que en Andalucía había 8 o 9 equipos de primera grupo, fila. Un grupo súper fuerte, pero bueno. Eso fue una época, digamos, muy dolorosa. Bueno, llevamos 15 años gritando... El ascenso a primera y el año de lo de sí, segunda. Y los ascensos a segunda. Lo demás ha sido todo. Nos está costando un poquito pues seguir una línea, ¿no? No ser, exacto, no ser, no ser un tanto ascensor, un equipo si no ascensor, subir y bajar, porque yo creo que eso no es bueno, ¿no? Pero bueno, a ver si este año conseguimos salir del pozo y se hacen las cosas mejor. Ir poquito a poco y hacer un equipo, primero creo yo que el Cádiz, un equipo de segunda división A, de los que tiene que estar ahí en mitad de la tabla para arriba. En mi y de opinión. Vez en cuando asomar en claro, primera. Y claro, que un año pues tener el premio del ascenso a primera, ¿no? Pues nada, José Manuel, llegamos al final de esta entrevista y darte las gracias y que tengas mucha suerte en el Cádiz Club de Fútbol.